Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos con una apertura que tenía muchísimas ganas de traer al canal. Tenía muchas ganas de enseñárosla a todos vosotros. Es como veis aquí, vuelve Adrenaline al canal. Adrenaline FIFA 365 2018. Una colección que de verdad, cada año se supera más. En 2016, cuando salió al mercado, era espectacular. La del año pasado, 2017, fue un salto de calidad tremendo. Y ya veréis que la de este año es tremenda, es tremenda. Pero la mala noticia es que nuestro país no llega. Panini sigue sin mandar FIFA 365 a nuestro país para comprarla. Aquí tenemos que ir a compradores, bueno, vendedores, mejor dicho, extranjeros, plataformas como eBay, etcétera, etcétera, porque no hay manera de conseguirlo en nuestro país. Yo me he hecho, como veis aquí, con el Starter Pack, el pack de inicio, que es lo que vamos a abrir hoy. Tengo todo este taco de sobres preparado para abrir, que no lo vamos a hacer hoy porque si no haríamos un vídeo eterno. Y también tengo por aquí este blister, ¿vale? Tengo pendiente de recibir el multipack y la cajita, ¿vale? La cajita, que es la misma cajita que normalmente recibimos también en Adrenaline de la Liga Santander. Esto lo dejamos por aquí aparte. Hoy vamos a abrir primero, para comenzar, el Starter Pack, ¿vale? Vamos a abrir el archivador, bueno, el tipo de cartas que hay y lo que viene dentro. Así que venga, vamos al lío. Como veis aquí, FIFA 365 Adrenaline, una colección espectacular, espectacular. El pack de inicio, vale, lo he traído desde Alemania, 8,95 €. Que bueno, es un precio razonable, ¿no? Porque es lo normal, se suele pagar entre 7, 8 euros, 6 euros, bueno, hay diferentes precios cuando viene el archivador de la Liga Santander, de Adrenaline, vamos, se entiende, ahí está. Y empezamos aquí, madre mía lo que estoy viendo aquí, madre mía, fijaros en lo que estoy viendo aquí, madre mía. ¡Qué carta edición limitada de Leo Messi! Fijaros aquí, 107 de ataque, 93 de control. Limited Edition Leo Messi con el FC Barcelona. Espectacular, espectacular. Lo siento mucho, no voy a dar la vuelta a la carta porque los códigos los utilizo yo, que yo juego al juego online y me interesa tenerla, por supuesto. Esta es la carta que viene con el pack de inicio, pero tengo algo que enseñaros, chicos. Tengo algo que enseñaros porque he tenido muy mala suerte y he abierto, porque aparte de los sobres que os he enseñado, tenía más, ¿no? He abierto unos sobres cuando me ha llegado el material. Bueno, realmente me ha llegado hace tiempo. Lo que pasa es que bien sabéis que yo he estado de viaje, he estado de vacaciones en las Islas Canarias. Y cuando he llegado de vuelta, pues lo he ido a buscar a correos, porque ya llevamos unos días allí. Entonces, con las ansias, tenía la ansia viva de poder abrir algo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Vamos a abrir sobres, a ver qué me sale. Los grabé sin... O sea, perdón. Los abrí sin grabar y fijaros en lo que me ha salido. Ya lo tengo guardado en un plastiquito porque es un cromo espectacular y seguro que a los amantes del FC Barcelona os va a alucinar. Mirad para esto, chicos. Mirad para esto. Es Messi quitándose la camiseta en ese famosísimo gol que le metió al Real Madrid en Santiago Bernabéu, mostrándoselo al público. Es un cromo tremendo, tremendo. Es un cromo de la... es un cromo espectacular, Milestone. ¿Qué significa Milestone? Pues que es un cromo conmemorativo de una cifra, de un récord que ha marcado Leo Messi. Y el récord es 500 goles para el FC Barcelona, 23/4/2017. Con esta celebración, es que es tremenda, chicos, es brutal esta carta. Y luego en otro sobre, es que fijaros vaya suerte tengo, ¿eh? No los grabo y me sale todo esto. En otro sobre me sale esto, que es otro Milestone con Leo Messi y Andrés Iniesta celebrando la consecución de la Copa del Rey. Y el récord que se conmemora con esta carta es el 30º trofeo con el Barcelona, 27/5/2017. El trofeo número 30 que ganan Iniesta y Messi con el Barça. Es que fijaros qué calidad de imagen, qué calidad de cromo. Y esto es una delicia para los coleccionistas, de verdad. Es una absoluta delicia y esto en Adrenaline de España no lo tenemos y no lo tendremos nunca, porque parece que no nos toman en cuenta. Así que fijaros el trío de cromos que tengo por aquí, que son espectaculares, de verdad. Merece mucho la pena hacer esta colección. Y ahora, dejémonos de rollos. Vamos al lío. Aquí tenemos por aquí... ¡Oh! Que hay otra carta especial aquí. Hay otra carta especial aquí del Bayern de Múnich. A ver si enfoca el Bayern de Múnich. Este trío, que es una carta múltiple, por lo que veo por aquí.
Ahí está. Ahora sí, múltiple midfield engine. Vidal, Arturo Vidal, Thiago y Javi Martínez con el Bayern de Múnich. Es una carta plástica, como veis aquí, no es una cartulina, es carta plástica. Y tiene 97 de control, una carta también especial del Bayern de Múnich. Muy, muy chula, como veis. Preciosa, preciosa. Esto por aquí. Y después tenemos aquí unos sobrecitos que los vamos a abrir a continuación. Pero antes de nada, abrimos el plástico. Aquí tenemos el... bueno, el álbum, iba a decir el álbum, pero bueno, es el típico archivador de toda la vida de Adrenaline. Aquí tenemos, vamos a ver, la información, o sea que viene en alemán, claro. Si no viene en español, claro, no nos lo traen aquí a España, no nos lo traen. Los diferentes tipos de cartas, una explicación así en alemán. Los teammates, que son las cartas base, como podéis comprobar por aquí. Las iremos viendo en los sobres. International Stars, que son los cromos con las selecciones. Los team logos, los escudos. Luego después, fans favorite, que son cartas que ya empiezan a ser especiales. Luego tenemos aquí los impact signings, que son los fichajes, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, a Dani Alves con el Paris Saint Germain. Los milestones que acabamos de ver, como esta carta que ya hemos visto, de Messi, Iniesta, Diego Godín, Cavani, etcétera, etcétera, que son cartas especiales, todo esto. Goal stoppers, cartas especiales de porteros. Vemos a Buffon aquí, Neuer, De Gea. Defensive Rocks, es una explicación toda de las cartas, son 9 por ejemplo. Key Players, otras 9 cartas de jugadores clave. Game Changers, hay muchísimas cartas especiales. Game Changers, que son otros 9, Luis Suárez, Griezmann, etc. Defensive Walls, que esto me parece que el año pasado no existía. Son 3 cartas. Esto es publicidad del juego online. Luego después, Midfield Engines, que es el que os acabo de enseñar antes. Ahí vemos en la carta del Bayern de Múnich. Son 3 cartas también. Attacking Trios, que es, esto sí que... creo que el año pasado no estaba, pero esto sí que lo han sacado del Adrenaline, tanto de España como de Italia. Que son, bueno, la Fuerza 4 y todo esto, pues lo han como adaptado, ¿no? A FIFA 365. Club Country, que esto, vamos a ver. Pues mira, son 2 franceses en el Atlético de Madrid, 2 españoles en el Barça. Bueno, debe de ser eso. Top Masters, que ya no te dice quiénes son. Para mantener la intriga, son 6 cartas. Legends, que son 2. Y la carta invencible. La carta invencible, que es una sola. Madre mía, es que la carta invencible, como salga, madre de Dios. Y estas son cartas especiales de cada club. Bueno, te indican todo, un poco todo, cómo están repartidas por los clubes. Así que nada, chicos, yo de verdad os lo recomiendo muchísimo, que os metáis a hacer esta colección. Esto es el tablero de juego, pero bueno, ya es lo de siempre, ¿no? Lo que siempre se ve en estas colecciones, como siempre. Así que lo ponemos aparte, archivado por aquí, esto por aquí, esto fuera. Y ahora vamos a abrir 1, 2, 3, 4... y 5 sobres que vienen aquí en este pack de inicio, muy completito, como veis, con esas cartas especiales que hemos visto anteriormente. La de Leo Messi, esta increíble. Y la de el Bayern de Múnich, este Midfield Engine. Así que nada, vamos a abrir esos sobres, vamos a echar un vistazo a esos sobres, a ver si nos trae alguna cosita más interesante. Bueno, vamos al lío, vamos a abrir estos 5 sobres que nos han venido del pack de inicio. A ver, qué suerte. Bueno, antes de nada, a ver si se puede ver el porcentaje, que siempre está muy bien, de probabilidades de que nos salgan las cartas especiales. Vamos a ver, vamos a ver. Special Cards, 132, que son fans, una en cada paquete. Vale, muy bien. Son 36 Power Up, que sale una en cada 6. 18 múltiples, una en cada 8. Y las raras, que son las especiales de todo, son 9, una en cada 30 paquetes. Bueno, tampoco es que sea una probabilidad demasiado grande, ¿no? Así que puede haber suerte, puede haber suerte. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Primer sobre nos toca Keylor Navas en su carta base. Fijaros el diseño de la carta, que es espectacular. Espectacular. La carta base, que es la carta teammate de esta Adrenaline 365 2018. Tenemos carta especial Impact Signing del Borussia Dortmund, Maximilian Philipp.
Ahí lo tenemos, que tiene como destacado el 83 de control. Sí, señor. Sí, señor. Carta fans, Impact Signing, Maximilian Philipp. Una carta espectacular también. El Borussia Dortmund. Y después, carta base de Cuadrado, el colombiano en la Juventus. Tenemos a Brots en el Legia de Varsovia. A Wilmar Barrios de Boca Juniors, conjunto argentino. Y también del Borussia Dortmund a Sócrates Papastopoulos. Ahí está, primer sobre con ese Keylor Navas teammate, carta base, y Maximilian Philipp en carta fans, en carta Impact Signing. Vamos a por el segundo, venga. Con esta colección vamos a tener mucho juego en el canal porque tenemos muchos sobres que abrir y seguro, seguro que nos va a salir algo tan tocho como el Messi que nos salió anteriormente. Lars Stindl, International Star con la selección alemana. Y otra carta especial, otro Impact Signing, que es Pedro Arce con el Club América. Bueno, ya sabéis que la camiseta del Club América la he abierto, la he enseñado en el canal, he hecho un unboxing de un pedido que hice de H-Gate y ahí venía esa camiseta del Club América, es espectacular. Otra carta especial. Y tenemos aquí a Basasikoglu del Feyenoord. Tenemos a Hamalainen del Legia de Varsovia. ¿Qué más? Tenemos a también otro jugador del Legia, del conjunto polaco Nietzgoda, Jaroslav Nietzgoda. Y del Spartak de Moscú, que vuelve otra vez a la Champions League esta temporada, a Zé Luis, el brasileño. Bueno, continuamos. Tercer sobre de este pack de inicio de FIFA 365, recordar que por desgracia no va a estar en nuestro país. Es algo que tenemos que conseguir entre todos. Qué bueno que esta colección la tengamos a nuestra disposición. Guillermo Sara, el portero de Boca Juniors. Guillermo Sara, que estuvo en España, si no recuerdo mal, estuvo en el Betis. No tuvo una buena temporada, buena acogida en el Betis. Al final tuvo que volverse a Argentina. Ojo, carta especial, otro fans favorite de Rabiot, el centrocampista del Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot. Carta especial por aquí. Y Alisson, portero brasileño de la Roma. Vaya partidazo que se marcó Alisson el otro día con la Champions League frente al Atlético de Madrid. Si no lo habéis visto, miradlo, porque unas paradas espectaculares del portero brasileño. Luego dicen que los brasileños no hacen buenos porteros. Pues ahí tenéis a uno buenísimo, como es Alisson, portero de la Roma. Jolot Beck del Eje de Varsovia, también carta teammate. Después de Atlético Nacional, conjunto colombiano, Carlos Cuesta. Y de Palmeiras brasileño a Jerry Mina, este jugador que pertenece al FC Barcelona y que seguramente la temporada que viene veremos en nuestra Liga Santander. Seguimos, nos quedan dos sobrecitos más. Bueno, no me digáis que también viéndome abrir estos sobres aprendéis cultura futbolística, ¿eh? Porque conmigo también os doy apuntes y toques importantes sobre jugadores. Que hay alguno que, bueno, que abre los sobres y dice que no sabe ni pronunciar el nombre, ¿eh? Hay alguno que no sabe ni pronunciar el futbolista, que no lo conoce ni su padre. Bueno, tenemos aquí a Adolf Tiquiu de Camerún, de la selección camerunesa. Carta especial, otro de Atlético Nacional, a Cristian Mafla, el colombiano, también otra carta fans. Están saliendo todas cartas fans, ¿no? No puede ser. Tiene que salir algo más tocho, que así no hacemos nada. Bruno Valdez en el Club América. Esta es la camiseta de la temporada pasada, no es la que os comento en el canal. Tenéis que pasaros y buscar la camiseta porque es espectacular. No es esta, esta es la del año pasado de América. Gonzalo Castro, el jugador con raíces españolas, milita en el Borussia Dortmund, 30 añazos ya. Gonzalo Castro, uno de los veteranos del Borussia Dortmund, ya sabéis que es uno de los conjuntos más jóvenes de la Bundesliga y de Europa. Marco Verratti, con la carta base, carta teammate del Paris Saint-Germain, bueno, ni qué decir sobre este jugador, conocidísimo. Y Lucas Hernández, Rising Star con el Atlético de Madrid, que es una carta no especial de todo, pero bueno, algo es. Fijaros que también tiene algo de brillo, si os fijáis, porque es una carta casi especial, casi especial, pongámoslo ahí. Y vamos con el último sobre de esta apertura del pack de inicio de Adrenaline 365. Vamos allá, a ver. Y tenemos aquí, vamos a ver, otra carta fans favorite de Leon Goretzka con la selección alemana. Un jugador que apunta muy alto, apuntaros este nombre, Leon Goretzka. Está interesado en el Barça, lo está ojeando. Y es un jugador con muchísima calidad, tiene mucho criterio con el balón en los pies y ojo al dato, que puede llegar a España. Apuntaros este nombre, Leon Goretzka, uno de los jóvenes que viene pisando fuerte la selección alemana. Estas botas me encantan. Ya sabéis, bueno, si no sabéis nada de estas botas, también buscar un vídeo que en mi canal que se llama Mis nuevas botas de fútbol, porque son estas. Ya os he contado el spoiler. Seguimos. ¡Ojo! Carta de Gigi Buffon.
Gianluigi Buffon, gol, stopper, carta power up, 99 de defensa. Madre mía, qué cartaza del portero italiano. Una carta especial también, fijaros en este reborde dorado, el escudo de la Juve, el nuevo del escudo de la Juve, que me parece horrible. También dorado, pero bueno, la carta está espectacular, de verdad. Es que merece mucho la pena esta colección, lo diré 84 veces, hace falta. Pablo Aguilar con Club América. Tenemos a Andrés Schürrle con el Borussia de Dortmund. Tenemos por aquí a Roland Barga con el Ferencváros. El Ferencváros es un conjunto húngaro que siempre está en estas colecciones en FIFA 365, no sé por qué. Y Michel Kramer con el Feyenoord. Si os fijáis, es un problema de licencias esto del Ferencváros, del Legia de Varsovia y todo esto, que aparecen en esta colección a pesar de no ser muy conocidos. Es un problema de licencias al fin y al cabo, porque daros cuenta que los equipos ingleses tienen licenciados sus cromos con tops, entonces en Panini no pueden salir. Por eso en estas colecciones no vemos jugadores del City, del United, del Chelsea, etcétera, etcétera. Vemos equipos europeos y equipos de América, de otros países, mucho potencial, muy importantes, pero de conjuntos ingleses, si vemos algo es muy poquito, ¿no? Es un problema, como sabéis, de licencias, ya sabéis que Tops tiene la exclusividad de la Premier League. Bueno, lo he dicho, si os ha gustado este pack de inicio, si os ha gustado este pedazo de cartas, es que fijaos qué calidad de cartas, es que son increíbles, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Y si os ha gustado, yo me quedo con esta. Esta me ha tocado. Ya sabéis que no me ha tocado aquí en el vídeo. He tenido muy mala suerte. Lo he abierto y me ha tocado en privado. Esta carta de Leo Messi es increíble, es increíble. Si os ha gustado todo esto, si os ha gustado también estas dos ediciones limitadas que me han venido con el Starter Pack, otra también de Leo Messi y los tres medios centros de Bayern de Múnich, espectaculares. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que dejar vuestro like, vuestro comentario, a ver qué os ha parecido. Suscribiros al canal para ver más vídeos. Y ya sabéis que tenemos muchísimo que abrir de FIFA 365. Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!